Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretadigital.com. ¿Cómo estáis todos? Hoy es un programa especial. Hoy es un programa en el que, bueno, vamos a anunciar algo muy importante, pero antes que nada vamos a presentarlo. Mi nombre, como ya sabéis, supongo que sabréis todos, es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Y ya sabéis que esto es Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Y como desde hace pues ya unas semanas, y también luego explicaré que en las siguientes semanas también, vamos a tener por aquí pues a mi amigo, mi compañero, el profe de Carrete Digital, Fran Nieto. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Pues estamos aquí, en otra parte. A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Por qué hoy, con lo bien que suenas tú siempre, no suenas tan bien? ¿Y por qué nos privas de poder ver tu belleza en su pleno esplendor? Vamos a ver, Fran, explícanos. La dosis ya. Pues nada, que me he venido a Gandía a hacer un curso y me he venido con lo mínimo. Así que ahora mismo estoy con el móvil, con los audífonos estos, con el micrófono que se oyen allá atrás, en lo lejos. Estamos más cerca que nunca tú y yo, pero hoy se me oye más lejos. Y ahora mismo como trípode, que no traje ni trípode siquiera, pues he puesto una botella de agua de la Cerreta y con una manzana metida en un vaso he puesto en la parte de abajo. A ver si no se cae todo. Eres un tío con recursos, ¿eh? Eres un tío con recursos. Bueno, el otro día hablábamos en el grupo de Telegram hablábamos de hacer un curso de bricolaje para fotografía macro, ¿no? Pues por ahí andaría, ¿no? Lo que has hecho hoy, ¿no? Sí, mi amor me quedaba así un poco curioso. Tuve que quitar los cuadros feos que había en el hotel y demás, pero bueno, a ver qué tal va. A ver si nos interrumpe esto y a ver si podemos comentar lo que hemos venido, que en realidad es lo importante. De conexión parece que vas bien, así que venga, vamos allá. Y otra cuestión obligada es pues saludar a todos los que estáis por aquí en el directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantadísimo de que todos vosotros estéis por aquí conectados. La semana pasada me sorprendió un poco porque era el estreno de la nueva temporada y hubo menos afluencia de lo que yo esperaba, ¿no? Y al día siguiente, pues como yo soy un tío curioso, escribí un mail a todos los que estáis registrados a nuestra newsletter y os pregunté, ¿no? Oye, chicos, chicos y chicas, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, no, ¿no os habéis enterado? ¿No? ¿Ya no nos queréis? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no habéis venido todos, ¿no? Y hay algo muy curioso que la gente, Fran, la gente nos ha dicho que están súper contentos con nosotros, que les gusta un montón el programa, pero que bueno, que por cuestiones de horario, que la gente está pues trabajando o que está dándole de cenar a los niños o lo que sea, pues nos ve luego en diferido, ¿no? Que no puede vernos en directo, pero que la mayoría de gente que me decía eso nos veía luego en diferido. Y eso pues la verdad es que me pone feliz, ¿no? Me hace feliz porque yo entiendo, solo faltaría, que haya mucha gente que no pueda estar aquí conectado en el directo un lunes por la noche. Y más si es un lunes que está jugando el Barça, como hoy, por ejemplo. Por lo más mal, estamos quitando audiencia. Claro. Lo notarán, ¿eh? Las televisiones lo notarán luego. Y que por otro lado, pues bueno, pues entiendo que el problema sea ese, ¿no? Que sea el horario y demás, y que la gente luego nos vea, que eso al final es lo importante, ¿no? Que nos vea y que le guste el programa y que nos sigan y que les hagamos felices y les hagamos aprender un poquito más fotografía cada día, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, de aprender fotografía. Pero, perdón, que no he dicho que os he dicho que iba a saludar, ¿vale? Por lo menos a unos cuantos de los que estáis por aquí, que siempre me gusta saber, ¿no? De dónde nos escribe la gente y eso. Y siempre me gusta también comentar quién ha sido el primero que ha comentado en el chat en directo, ¿no? Y hay dos que se disputan ahí ese privilegio, ¿no? De ser el primero en comentar. Y uno es mi amigo Juan José Moya Madrid, que está por ahí siempre el primero. Hola Juanjo, ¿qué tal? Que está nervioso a ver si empezamos o no. Nos escribe desde Daimiel, Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Y la otra es Elena Miranda Boto, que está también siempre por ahí en las primeras posiciones, en el top 3 siempre. Hola Elena, ¿qué tal? Pero hoy se te ha adelantado Nicanor Chan desde Chile y Derecheando desde Murcia. Así que muy buenas tardes a todos, tardes, noches a todos. A Luis Guillermo también desde Málaga, Alejandro Soto, a Julen Eguimendia desde Donosti, a Nelson Zúñiga desde Colombia, a
Hostia, espérate. Lo siento, lo diré mal, ¿eh? Matthias Massi, desde Bled, en Eslovenia. Cada día Se nos ha... pronuncia como se lee, no tengas problema. Por supuesto. No pasa por decir que se pronuncia todo como se lee. Por supuesto, lo que pasa es que yo leo mal, ¿no? O sea, además de que no sé traducirlo, lo leo mal. Iván Piña Prades, preparado y listo para la gran noticia. Miguel Ángel Martí, buenas noches. Juan López Díaz, Luis Guillermo, el que no esté que levante la mano, dice eso, el que no esté que levante la mano y que le dé un like. Va, que nos deje un like aquí en el canal y empiezo pronto, a decirlo. Ana Becerra, hola Ana, ¿qué tal? Mira, Ana va a ser una de las protagonistas de hoy. Ernesto José Páez, Fotorrami, ¿qué tal, José? Vanessa Hervás, hola Vanessa. Marisa Rodríguez desde Gijón. Sergis Doñate, buenas noches. David Melchor, hola David, mira, uno de los protagonistas de hoy también. Jandro March, José Antonio Fernández desde Sevilla, hola José, ¿qué tal? Livoni Pérez desde Mallorca. Fran no se oye bien, se oye muy malo. Uy, bueno, sí, es lo que hemos dicho, que Fran está un poquillo en circunstancias, ¿no? Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Luis Martínez, a las buenas señores, 60 minutos. Hola Iván, hola a todos. José Luis, Ángel Fernández, José González, desde Portugal. Cada día nos escuchan desde más sitios, ¿no? Diferentes. Qué bueno, qué bueno. Mira, Mercedes está por aquí, Mercedes López. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Pues nada, chicos y chicas, hoy hemos dicho que os íbamos a dar, una noticia importante y, evidentemente, pues vamos a ir a ello, ¿no? Vamos a explicar la noticia que tenemos preparada para hoy. Que ya ves tú la noticia cuando ya lo he anunciado, pero bueno, vamos a darle un poco de intriga, ¿no? El año pasado, sobre estas fechas también, pues a razón de que Vicente Nadal, que como sabéis es pues uno de nuestros socios, había realizado un evento similar, ¿no? Un congreso hablando sobre marketing para fotógrafos, pues ya iba por una segunda edición. Pues a raíz de eso, pues dije, mira, yo siempre he querido hacer algo así de forma presencial, ¿no? Y sigue siendo mi cometido, sigue siendo mi objetivo, el hacer algo así de forma presencial. Dadas las circunstancias y dada la dificultad de la situación, pues en aquel entonces, el año pasado, fue complicado el realizar ese encuentro presencial. Y como pues a mí me gusta meterme en estos fregados y me gusta estos retos, pues decidimos intentar hacer algo igual que lo que hubiéramos hecho presencial, o un poco más numeroso, ¿no? Pero en formato online, porque como estaba de moda y nosotros siempre hemos estado realizando estos directos en nuestro canal de YouTube, ya sabéis, llevamos un montón de tiempo haciendo estos directos cada lunes, pues nos animamos y estrenamos el primer congreso online Carrete Digital. Bueno, pues nosotros hicimos ese evento con la mejor de las ganas, ¿no? Con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, mucho sac y mucho sufrimiento, y salió pues el primer congreso de Carrete Digital online, ¿no? Antes de decir nada más, Fran, ¿a ti qué te pareció tú como parte involucrada en el proyecto? Porque saliste más que yo casi. ¿A ti qué te pareció el primer congreso? Bueno, cambié el micrófono de sitio, no sé si se me oirá un poco mejor ahora, lo cambié encima de la manzana también, entonces igual como está en línea, no sé si se me oye mejor. ¿Va un poco mejor la cosa? Sí, bueno, más o menos. Se te entiende, ¿no? Que nos digan por aquí, a ver qué cómo se te escucha. Pero Pues ve a mí me diciendo, parece Fran. una locura, porque la cantidad de horas que le dedicaste y la cantidad de gente con la que contactaste y todo el trabajo que hiciste de directos fue una auténtica locura, pero al final salió todo bien, apenas hubo problemas, la parte técnica se resolvió, todas las pequeñas cositas que fueron apareciendo las resolviste todas muy bien y al final creo que conseguimos dos cosas muy importantes. La primera, juntar a un montón de gente que nos ve desde muchísimos países y la segunda, que quedaron contentos, que es lo más difícil incluso. Y te has callado en buen momento. Hablo poco. Sí, no.
Y ese fue el objetivo y yo creo que eso fue lo que conseguimos. Las expectativas eran altas, ya que logramos que se registraran más de 16.000 personas, que se dice pronto y rápido, de una gran variedad de países de nuestro continente y del continente del otro lado del charco. Sí, la habla hispana, por representado, estaban prácticamente todos los países de habla hispana, estaban ahí, ¿no? Y de otros países que no son de habla hispana. Eso Que es. siempre hay hispanos por todas partes y había gente. Cuando miras los orígenes de cada vídeo, es que es increíble a dónde llegamos, de verdad que es impresionante. Es como los gallegos, ¿no? Que hay en todo sitio del mundo. Absolutamente todos. Pues eso es lo que conseguimos, ¿no? Conseguimos juntar a más de 16.000 personas y la verdad que a mí me sobrepasó. O sea, fue algo impresionante. Yo no me esperaba ese resultado y aún más. O sea, la cosa no fue el llegar a tanta gente, sino que un poco lo que comentaba Fran, ¿no? Que la gente que participó, la gente que estuvo viendo las conferencias, la gente que, tanto como ponentes como asistentes, se fue muy contenta, se fue muy contenta, ¿no? Le gustó mucho, nos comentaron que aprendieron mucho, que se lo pasaron muy bien, que disfrutaron con todas las conferencias sobre muchísimas temáticas diferentes. Y al final, más que tener en cuenta el número, yo creo que hay que tener en cuenta la calidad, ¿no? Y creo que eso, pues, lo suplimos con creces, llegamos a ese objetivo que nos marcamos. Y claro, ¿qué pasa cuando se cumple una meta? ¿Qué pasa cuando ese objetivo se cumple? Pues que hay que intentar superarlo. Y eso es lo El que año pasado 16.000, este año por lo menos 16.100. por lo menos. Pues entonces, Contentos, igual de contento que el año pasado. claro que Ahora sí. tiene un número, a ver si aciertas. El año pasado decías que si llegabas a 8.000 quedabas contento y se duplicó. Al principio decías 5, después fuiste subiendo y decías 8.000 Claro, es y que a los luego 5 así se. a los 5.000 llegamos, me parece que fue la primera o la segunda semana de abrir los registros, así que se nos quedó ya. Empezamos a hablar de ir haciendo, empezamos las primeras charlas que yo de que se podía hacer y demás, pues, así llegamos a 5.000, ya sería un auténtico éxito. Cierto, y fíjate. Pues eso, entonces yo no quiero marcar mi expectativa, yo creo que el año pasado fue muy exitoso con esos números que hicimos y yo no me voy a marcar expectativas porque no tengo ni idea de lo que pasará, las circunstancias que hubieron el año pasado y las que hay este año son diferentes, por lo tanto, no lo sé. Lo que sí que sé es que hemos montado un congreso online espectacular, a la altura del año pasado, más o menos o mejor. Así que eso, ya solo Variado, por eso, variado. Todo encontrará algo que le gusta, de verdad. seguro. Variado, variado. Yo solo por eso, Fran, de verdad, yo ya estoy contentísimo. Estoy contentísimo ya solo por eso. Así que hoy os vamos a presentar Foto 2021, que le hemos puesto nombre y todo, fíjate. Un alarde de originalidad. ¿Ha Hemos visto? contratado tres empresas de marketing y nos hemos quedado con la mejor opción. Es que somos así, originales. Pues Foto 2021 es la edición del Congreso Online de Carrete Digital de este año, del 2021. ¿Cómo va a ser? Bueno, voy a intentar compartiros aquí la pantalla para que vayáis viendo un poco más o menos lo que va a ser este congreso que ya tenemos preparado y que os voy a compartir de inmediato, enseguida. Aquí lo tenéis. Este es la web de. Fijaos qué diseño más chulo que nos ha hecho nuestro compañero Ernesto, que lo hemos contratado para la ocasión. Nos ha hecho este diseño tan bonito que va a estar presente durante todos estos días hasta el día 25 de octubre, que es cuando va a empezar el congreso. 25, 26, 27 y 28 de octubre. ¿Qué nos vamos a encontrar en este congreso? Pues como hicimos el año pasado, 10 conferencias. Cada día, 10 conferencias cada día durante estos 4 días. En total, 40 conferencias, 40 horas de aprendizaje, de fotografía, de edición, de iluminación, de composición,
de un montón de temáticas fotográficas que ahora os comentaré, ahora pasaré a comentaros. Pero ya veis que este es el congreso, la edición de este año. Aquí salgo yo presentándolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Carrete Digital. Ya me conocéis, ¿no? ¿Cómo podéis ver este congreso? Venga, vamos a empezar ya por lo directo. Os explico cómo vamos a poder ver este congreso y os explico un poco también luego qué vamos a poder encontrar en él, ¿vale? Este primer congreso es gratuito, como el año pasado también. Hemos querido hacer una especie de híbrido, de freemium, que se le llama, ¿no? Que es una versión gratuita y combinada con una versión de pago. ¿Por qué? Pues porque creemos que hay que darle un poco de valor también a todo este evento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la versión free? Pues vamos a estrenar todos los vídeos de forma gratuita y todos los que se registren, ojo importante, todos los que se registren van a poder disfrutar del estreno de cada uno de los vídeos durante 24 horas. Una vez hayan pasado esas 24 horas, ya no podréis ver ese vídeo. Ya directamente podréis ver el vídeo que se estrenará al día siguiente. Y así correlativamente durante los 4 días. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cuando pasen las 24 horas no vais a poder ver ese vídeo nunca más? No. Quiere decir que aquí entra la parte premium, la parte donde hay que pagar, ¿vale? ¿Y qué hay que pagar? Pues si quieres contratar el pase premium que te va a permitir poder ver todos los vídeos del Congreso para siempre, ¿vale? Pues vas a tener que comprar el pase premium que vas a poder adquirir hasta el día 25 de octubre, hasta la noche antes de que empiece el Congreso, por tan solo 47 euros. Es decir, por 47 euros vas a tener 40 conferencias sobre un montón de temáticas diferentes explicadas por expertos de primera línea, fotógrafos expertos de primera línea. Fácil, ¿verdad? Luego, todo esto que recopilemos, ¿no? Me lo voy a quedar yo, se lo va a quedar Fran. ¿Qué vamos a hacer con este dinero que recopilemos, Fran? ¿Qué piensas? ¿Qué hacemos con él? Hombre, la primera opción no me parece mala, pero bueno, seguro que se te ocurra alguna mejor. Bueno, pues Vale a poco más de 1 euro cada hora. Te compras un libro un poco gorrito que te lo lees en 10 horas y sales ganando mucho con esto del pase premium, ¿verdad? Sí. Poder ver una charla que quieras y alguna que tendrá tanta densidad teórica y será tan interesante que quieras darla más adelante, incluso años después. Yo, para que no penséis que lo único que queremos aquí es vender, vender y vender, yo de momento no voy a compartir el enlace. ¿Vale? No lo voy a compartir. Os voy a contar qué es lo que vamos a poder ver en el Congreso y luego, al final, comparto el enlace. Entonces, si queréis, podéis entrar y os podéis, uno, registrar de forma gratuita, que de forma gratuita vais a poder ver todo lo que queráis durante 24 horas, ¿eh? O sea, como si os queréis tirar las 10 horas seguidas que dura cada día de conferencia, como si queréis estar las 10 horas ahí plantados y viéndola, o podéis verlo todo durante la madrugada, lo que queráis, no hay ningún problema. Pero claro, si queréis tenerlo para siempre, verlo más tranquilamente, disfrutar de él, de la conferencia que queráis un par de veces, todo eso, pues vais a tener que comprar el pase premium, que yo creo que, como dice Frank, que oye, por un poquito más de 1 euro cada conferencia, pues la verdad es que está muy bien. Lo que os decía. Pues el trabajo de mucha gente que ha estado ahí atrás en la tienda grabando y haciendo, improvisando y arreglando cosas y intentando sacar un producto de calidad adelante. Y todo eso pues tiene unos costes de oportunidad que no estás haciendo otras cosas y también hay gente que hay muchos profesionales en esto que tienen que sacar adelante pues su día a día, claro. Es una Eso forma, es. aunque realmente puedas verte todos los vídeos juntos, pues quizá te interesa también apoyar el proyecto y que pueda haber otras ediciones más adelante, porque tú puedes pedir favores durante una temporada, pero al final la gente pues necesita comer un poquito cada día. Un poquito, aunque sea. Que estamos a dieta menos, pero. Pues eso. Y lo que os decía, ¿no? Que este dinero, a mí me gusta ser transparente y me gusta explicar dónde va a ir este dinero, ¿no? E incluso cómo podéis conseguir que el dinero vaya donde vosotros queráis. ¿Me explico? Este pase que vais a comprar, podéis comprarlo de varias formas. La primera es a través del enlace que yo os pasaré después,
Y la segunda es a través del ponente que vosotros queráis. Es decir, que vosotros queréis seguir la conferencia porque os gusta Ana Becerra, que estaba por aquí, por ejemplo. Oye, pues id a sus redes sociales, ¿vale? Donde ella lo haya compartido y comprarlo y compradlo a través de su enlace. Una vez lo compréis a través del enlace del ponente que vosotros queráis, el 40% directamente de ese importe irá destinado, irá referenciado a ese conferenciante, a ese fotógrafo, ¿vale? Así, pues, ganamos todos, ¿no? Él aporta su trabajo y nosotros, pues, podemos recompensarle así. El 50% restante, no, perdón, el 50, otro de los 50% de este porcentaje nos lo quedamos nosotros, pues, por el trabajo hecho. Oye, que también no lo merecemos. Y el Para pagar eso. 10%... Todo eso, que tampoco es gratis. Eso es. Y el Todo el 10% mundo. restante, porque... Perdona, Fran. El 10% restante, si sumáis bien, hemos dicho 40, 50, son 90. El 10% restante, estoy contento de que hemos decidido que este año en el Congreso vaya destinado a una acción benéfica. Es decir, queremos destinar ese 10% que recaudemos de todos los ingresos del Congreso a donarlos a la Asociación Española contra el Cáncer, ¿vale? Íntegramente ese 10% lo vamos a donar a esta asociación para luchar contra el cáncer. ¿Y esto por qué? Porque llevo muchísimo tiempo intentando hacer algo exclusivamente solidario y no puedo. Entre una cosa y otra, no puedo. Entonces, ¿qué he decidido? Que en cada evento de este tipo que vayamos haciendo, ya sabéis que de vez en cuando hacemos también el Día de la Fotografía, el Congreso y otras actividades que vayamos haciendo en el que se recaude algo de dinero, ese 10% siempre va a ir destinado a acciones solidarias. Esto se lo tengo que agradecer también a la propuesta del amigo Paco Farero, que también estará aquí en el Congreso, que siempre pues me ha animado a hacer esto y yo que ya de por sí ya quería hacerlo también, pero gracias a su insistencia, pues al final he decidido hacerlo así. Así que gracias, Paco. Y bueno, nada, espero que os animéis a hacerlo por todas estas razones que os estoy explicando. Primero, por la acción solidaria. Segundo, por el ponente conferenciante que participa. Y tercero, pues por nosotros. Oye, si os gusta que estemos aquí todos los lunes, si os gusta que sigamos, si os gusta que hagamos más contenido de calidad, pues es de agradecer que colaboréis de esa forma también, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo eso. Y si os parece, vamos a hablar un poquito más de lo importante, ¿no? De quién viene a este congreso. Yo a Fran lo tengo un poco ahí en ascuas. ¿Tú sabes quién viene, Fran? Por cierto, ¿sabes quién viene? No, no interesa todavía. Estuviste ahí con tus cosas, estuviste yo con las mías y como el año pasado te encargaste tú de todo y yo estoy aquí expectante, enterándome al mismo tiempo que yo el resto. Algunos sí que los conozco ya, sí que me hablaste de que algunos yo lo vi, pero el programa completo no lo conozco. Vale, pues mira, como os comentaba, este congreso va a ser un recorrido por una enorme variedad de temáticas fotográficas, ¿no? Vamos a tener dentro de este congreso infinidad de temáticas que al final son un poco lo que hemos ido recogiendo de vuestras opiniones a través, pues, de los mailings, de los vídeos y de todo, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Pues disciplinas que van desde la iluminación, el retrato, la edición, el paisaje, la composición y otras especialidades que sabemos que también pues os interesan porque pues por eso, ¿no? Porque nos lo habéis hecho saber por todas estas pues todos estos medios, ¿no? Por ejemplo, pues como podría ser a lo mejor la fotografía creativa. Una fotografía creativa enfocada en aspecto más psicológico y conceptual, pues como por ejemplo a Ana Becerra. Ana Becerra, que tiene este trabajo tan creativo, tan conceptual, a mí me tiene enamorado porque a mí me enamora todo lo que yo no puedo llegar a hacer nunca, ¿no? Y lo que hace Ana, pues yo soy incapaz de hacerlo. Así que si os parece, pues vamos a ver qué nos explica Ana ella misma de qué va a ir su conferencia y volvemos en un segundito, venga. Hola, mi nombre es Ana Becerra, soy fotógrafa artística y estaré en esta segunda edición de Carrete Digital dando una conferencia con el título ¿Sabes cómo piensan? En mi conferencia trataremos sobre todo el camino de la creatividad desde un punto introspectivo
para encontrar esa identidad, ese sello y convertir de nuestra fotografía nuestra marca. Eso que nos diferencia, eso que nos convierte en únicos, porque entiendo que si todos somos únicos, también lo somos como creativo y por supuesto como fotógrafo. Tomaremos conciencia de los mapas mentales que hacen que nos lleve a una mente más limitante, a una mente más crítica y sabremos un poquito el autoconocimiento como una herramienta para seguir en este magnífico mundo que a todos nos une, que es la fotografía o el arte visual. Muchísimas gracias, Carrete Digital. En www.carretedigital.com, allí tendréis toda la información. Y en mi caso, Ana Becerra, estaré encantada de veros en la próxima edición. Un beso. ¿Qué os parece? O sea, ya para empezar, ¡pumba! Venga, en la frente. Ana es a mí ya os lo he comentado siempre, que es una chica que me encanta su trabajo y me encanta la forma que tiene de enfocar el arte, de enfocar la creatividad, ¿no? Porque no solo te enseña a hacer fotos, sino a cómo inspirarte para hacer esas fotos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad, Fran? ¿Tú crees que eso se aprende o que cada uno lo tiene en su interior y es imposible que quien no lo tiene lo saque? Pues ya sabes la respuesta, es la misma siempre, depende. Hay gente que dice que tiene un don especial, sobre todo tiene una educación muy interesante en sus primeros años de vida, que son los que marcan sobre todo la capacidad que tienen los niños de explorar. Cuando a un niño le respondes a sus preguntas y lo animas a seguir explorando, es más fácil que sea más curioso y que explore el mundo y que busque nuevas formas de aprender cosas. Y cuando ya no has tenido esta suerte tan grande de adulto, también puedes volver a ser un poco niño y adentrarte un poquito en la capacidad que tienes de asustarte entre las cosas, de impresionarte, de maravillarte. Yo creo que, por un lado, hay una componente genética y una componente social fundamental en estas capacidades y, por otro lado, hay aprendizaje que puedes hacer en cualquier momento. Siempre se puede ser más creativo. Siempre, siempre, siempre. Estoy totalmente de acuerdo. Es cuestión también muchas veces, pues, de eso, de lo que decimos siempre, ¿no? Que es muy bueno todo ver. Te puedes ver las 40 conferencias de este congreso, ¿no? De Carrete Digital. Pero al final, si no practicas, sobre la base de lo que estás viendo, pues nunca vas a evolucionar, ¿no? Y eso yo creo que al final es lo más importante. ¿Sabes? También hay un tipo de fotografía creativa que es pues más como más estética, no es tan conceptual a lo mejor como el de Ana, pero estéticamente es muy espectacular. Y uno de los fotógrafos que hemos tenido además aquí también en el directo, hemos tenido el honor de tener aquí en el directo, y que fue un éxito rotundo porque tiene un tipo de fotografía muy especial, muy colorida, muy contrastada, llama mucho la atención por todo esto. Pues es Juanjo Marpaus, más conocido como Marpaus, ¿no? Juan José Moya, más conocido como Marpaus. Venga, pues vamos a ver qué nos explica Juanjo sobre su conferencia. Hola, buenos días a todos. Me llamo Juan José Moya García y en las redes sociales se me conoce como Marpaus. Entonces, lo que vamos a hacer en este rato es, yo creo que vamos a pasar un buen rato, es simplemente ver cómo hago este tipo de fotografías en el campo, con algún vídeo explicativo, veremos un poquito todo el equipo que utilizo, cómo lo utilizo y luego veremos alguna de las fotografías ya después de la edición para que las veáis ya acabadas. Y yo creo que va a estar entretenido y bonito, ¿eh? Entonces os voy a dejar ahora un pequeño vídeo de las fotografías que podemos conseguir, ¿eh? Venga, espero que os guste mucho. Gracias.
A mí lo que me gusta de Juanjo es el trabajo que realiza con los fondos. Todo aquello que juega con los fondos para conseguir ese bokeh, ¿no? Tan espectacular y luego esos colores que combina también en el encuadre, creo que es algo espectacular. Y si queréis saber pues, cómo lo hace, pues ya sabéis, aquí en el Congreso estará. ¿Qué te parece, Fran? Es un elemento que cuando empezamos a hacer fotografía estamos tan pendientes del sujeto principal que casi siempre el fondo, como está allá atrás, en muchas ocasiones incluso es espacio negativo que no aporta casi información, pues no le damos demasiada importancia. Es un error muy grave. Una buena fotografía siempre es un sujeto y un buen fondo. Y un fondo interesante que incluso que puede distraer la atención y la composición te está llevando hacia un punto del fondo que a lo mejor es demasiado brillante, que tiene un color muy contrastado, que tiene algo que llama demasiado la atención, pues no te estás fijando en los ojos del retratado. Los fondos son importantísimos. Y hoy en día empezamos a valorar muchísimo las ópticas y los procesos de trabajo y de iluminación para resaltar precisamente esto. Esto lo utilizamos también muchísimo en fotografía macro, encontrar un fondo adecuado. Y las armonías de color que utiliza también son muy interesantes. Desde el punto de vista de composición, encontrar colores que armonicen entre sí, o que contrasten, o que hagan un acento, es muy interesante. Y esto es algo que hay que aprender. No, en algunas personas puede venir un poco de fábrica, puede ser un poco instintivo, pero en realidad, para la mayor parte de la gente hay que estudiarlo con calma para poder practicarlo después con tiempo y, por último, que surja de forma espontánea cuando haga falta. O incluso modificar los colores en producción, que también es algo pues totalmente lícito. Si no te gusta la camiseta amarilla, pues la llevas a otro color que te armonice con los ojos del modelo, por ejemplo. Eso es. Bueno, también tendremos a Pedro Javier Pascual, que también habla sobre fotografía de exposición, perdón, de aproximación, pero en este caso va a basarse en el blanco y negro, ¿no? Fotografía de aproximación en blanco y negro. O sea que no podéis perder ninguna de estas dos, ¿vale? Cuando os dejen el enlace del Congreso, pues podréis ver también los horarios de las conferencias. No sé si exactamente están ya puestas o pueden sufrir algunos cambios, pero bueno, en unos días tendremos ya definitivamente los horarios concretos y los podréis ver en el enlace que dejaremos por aquí. Vamos a ver, ¿quién nos toca ahora? Pues mira, oye, hemos estado hablando sobre fotografía de aproximación y creo que hay una línea muy fina entre lo que es fotografía de aproximación y fotografía macro, ¿no? Y pensaréis, oye, pues a lo mejor fotografía macro yo me animaría a hacerla, pero es que cuesta mucha pasta. Pues no os preocupéis, porque en el Congreso va a estar Laura García y nos va a explicar cómo poder realizar fotografía macro de una forma más barata, low cost. ¿Resulta difícil hacer fotografía macro? ¿Le tienes un poquito de miedo a hacer macro? Pues estás en el sitio correcto. Sigue mi ponencia que yo te enseñaré a cómo hacer una fotografía macro creativa con materiales que todos tenemos por casa sin necesidad de un estudio fotográfico y además te enseñaré cómo trabajo yo. Te daré las claves para hacer una buena macro creativa. Y te quitaré ese miedo que tienes a hacer fotografía macro. Quédate hasta el final porque yo espero y voy a hacer todo lo posible para que tú aprendas a hacer fotografía macro después de esta ponencia. Un saludo. Qué maja, Laura. Fran, ¿tú crees que se puede hacer fotografía macro sin gastarse mucho dinero? Sí. Sin gastarse casi nada, de hecho. La solución es muy sencilla. Con los mercados como AliExpress, eBay, unos anillos de extensiones que te los puedes comprar baratitos, te los puedes comprar por menos de 20 euros. Y con eso puedes aprovechar casi cualquier óptica que tengas. Y en cuanto a iluminación, es que con muy poquitas cosas, con cuatro
cuatro grandes vectores, un tetrabric y poco más, puedes conseguir cosas muy chulas. Porque como estás iluminando algo muy pequeñito, con muy poco material, eres capaz de apañar incluso los fondos, que también algunas personas prefieren utilizar fondos artificiales, pues también te puedes imprimir por muy poquito dinero. Puedes hacer muchísimas cosas realmente con muy poco dinero. Y esto entra un poco a lo que hablábamos antes, de imaginación y la capacidad de resolver problemas. En última instancia, yo creo que es la inteligencia la que nos lleva a resolver los problemas que tenemos. Y cuando estamos tan obsesionados que para eso hace falta algo que tienes que comprar y que no tienes el dinero, y que estás teniendo la oportunidad de razonar un poco cómo resolverlo. Y esa es la parte realmente interesante de todo esto, resolver problemas. Eso es. Como hacer un crucigrama y que te lo den hecho, ¿no? Gracias. Sí, mira, esto de resolver problemas me viene que al pelo porque a mí me sorprende mucho la capacidad de reacción a la hora de encontrarte con inconvenientes cuando estás realizando un tipo de fotografía un poquito diferente, ¿no? Y en ese sentido, en los directos hemos tenido en alguna ocasión a David Melchor, que bueno, realiza fotografía. Realiza todo tipo de fotografía porque David es un tío que tiene recursos para muchas cosas, ¿no? Pero es de destacar, ¿no? Es de destacar el hecho que de cualquier objeto David se sirve para realizar un tipo de fotografía que realmente es bastante compleja, ¿no? Es el captar algo que la visión es incapaz que capte, como el impacto de una gota al caer y saltar, ¿no? Por impactar y del agua, ¿no? Por dentro del agua. Me he explicado muy bien. Espera, que no lo va a explicar mejor David. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy David Melchor y en la conferencia vamos a hablar sobre fotografía creativa con gotas. Os voy a explicar algunos de mis trucos, vamos a ver distintas técnicas para fotografiar fluidos y vamos a ir viendo también, pues eso, truquitos. Os voy a enseñar making of de todo lo que estoy montando detrás de cada foto y para que veáis que lo que es más importante muchas veces es la imaginación. Casi todas mis fotografías pues están hechas con set relativamente sencillos y no hace falta gastarse grandes cantidades de dinero. Ya los making of yo creo que os van a resultar simpáticos porque detrás de las cámaras es todo muy cutre y muy caótico, pero luego yo creo que el resultado queda más o menos curioso. Entonces, bueno, pues os voy a explicar todo un poco esas cosas y nada, espero que os guste. Pues lo que decía, ¿no? Que David es un tío que a la que se encuentra dificultades, pues intenta solventarlos con cualquier elemento que puede encontrarse por casa, incluidos pues un folio, una chancleta, una mesa camilla. Es muy curioso ver un making of de una fotografía de David, de una fotografía de impacto de agua o de fluidos, ¿no? De cualquier tipo de líquido, un impacto de cualquier tipo de líquido. A ver el making of, cómo lo ha hecho, y la verdad es que es muy curioso, no os lo perdáis. ¿Tú has visto algún making of de estos de David, Fran? Hombre, tu famosa mesa camilla, por Dios. Es un recurso universal. Creo que va a hacer copias y las va a poner a la venta en próximo mes, porque Vaya. escribo casi cualquier cosa. La gran ventaja de hacer macro es que con una pequeña superficie ya tienes un fondo interesante. Y ese fondo pues, puede ser un mantel, puede ser con 3 o 4 centímetros, a veces es suficiente. Con el macro extremo utilizamos dibujitos de 3 o 4 centímetros, no te falta más, a veces le pintamos a mano incluso. Hay que resolver los problemas. Esto pasa también en las grandes producciones de Hollywood, ¿sí? Al final hay una serie de personas que son los imaginativos que se encargan de resolver absolutamente todo lo que pasa allí. Y con cuatro cositas, pues tiran para adelante, cuatro trozos de cinta americana, tres grapas, y te arreglan un fondo, te pintan algo, te solucionan cualquier problema. Es una de las partes más interesantes del cine, los imaginativos y la producción en general. Y qué valorada está la gente que es resolutiva, ¿no? En ese sentido, madre mía. Tiene muchos Bueno, recursos. quiero que me vayáis diciendo aquí por el chat qué os está pareciendo de momento los ponentes que os estamos presentando. Os estamos presentando simplemente los que tengo esta pequeña carta de presentación en forma de vídeo que iremos también compartiendo por nuestras redes sociales. Ya sabéis que podéis seguirnos en Instagram, en carretedigital.com. Ya tenéis aquí la dirección por abajo o a Fran. En arroba fran.nieto o a mí en arroba palbor y ahí iremos colgando
todas las presentaciones de todos los participantes en el congreso y muchas más cosas. Ya lo veréis. Si nos seguís en Instagram, ya lo iréis viendo. Por aquí comentaba, ¿quién era el que comentaba esto? Que me ha parecido una buena idea. Iván Piña nos decía, sería una buena idea que la gente dé opciones de futuros ponentes. Se podría valorar. Y tanto que sí, y tanto. Yo encantadísimo con que me hagáis esa faena. Yo estoy encantado. No, cuando acabemos este congreso, de hecho, yo creo que ya en el anterior ya hice algo así también y lo hemos tenido en cuenta. Cuando vosotros os registráis en este congreso, os invitamos a un grupo de Facebook en el que, bueno, vamos manteniendo también un poco informados a todos los que entran en ese grupo de todas las actividades, de todos los ponentes que van a participar, de todo lo que hace referencia al congreso, ¿no? Y en ese grupo ya pusimos un post en el que preguntábamos quién queríais que participara en el congreso. Y de ahí he sacado muchas ideas de gente que hoy va a estar con nosotros en este congreso Foto 2021. Otra de los aspectos importantes que precisamente en estas encuestas nos habéis dicho es que es súper importante el retrato. La disciplina de fotografía de retrato, ¿no? Y como por este directo han ido pasando gente muy interesante hablando sobre esta temática, pues he decidido llamar a Montse González para que nos hable un poco sobre fotografía en exteriores. Y creo que va a ser algo práctico y Montse nos va a explicar cómo hacer una sesión de fotografía en exteriores, cómo iluminarla, combinándolo un poco con la hora dorada, ¿no? Que es una hora que invita mucho a realizar este tipo de sesión, ¿no? Vamos a ver qué nos explica Monse. Hola a todos, soy Montse González. Mi disciplina fotográfica es social y retrato. Utilizo la fotografía para exteriorizar lo que a veces pasa inadvertido para los demás a través de una mirada o una sonrisa. ¿Os ha pasado alguna vez que tenéis fotografías capturadas en diferentes sesiones y queréis convertirlas en una serie que lleve la misma coherencia visual? A través de esta masterclass os explicaré mi metodología para crear una narrativa visual en la que el detonante sea la similitud cromática y un mismo formato estético. Para este fin, usaremos el sol como fuente de luz principal y mediante el uso de diferentes modificadores, no solo iluminaremos a él o la modelo, sino que además conseguiremos una atmósfera de ensoñación con tonos dorados. Finalizaré mi intervención mostrando cómo y mediante el revelado ajusto las distintas imágenes para que toda la serie tenga la misma coherencia visual. No os podéis perder el Congreso Foto 2021, donde podrás disfrutar de increíbles ponencias. ¡Nos vemos dentro! Pues ya ves que no solo va a ser la descripción de la sesión en exteriores, sino que también va a tocar un poco la edición de esas fotografías. Que yo creo, Fran, que si esas sesiones exteriores están bien iluminadas, están bien estudiadas, realmente la edición puede ser escasa, ¿no? No hay que tampoco esforzarse mucho, dedicarse mucho, si realmente te trabajas bien la iluminación, ¿verdad? Bueno, esto ya depende de lo que busque el fotógrafo. Hay iluminaciones que no son suficientes, depende de lo que esté buscando. Determinados aspectos de la piel, salvo que el modelo las tenga, que no son los más frecuentes, puede que conseguirlos en edición. Y algunos efectos visuales, y resaltar ciertas partes, oscurecer otras, salvo que montes mucho material de iluminación, es muy difícil. Yo creo que es una decisión que tampoco tiene demasiada importancia. Si te gusta editar, pues edita, y si no te gusta editar, pues intenta hacerlo de otra manera. La verdad es que últimamente estamos viendo procesos de edición muy intensivos en casi todas las facetas de la fotografía, y hay una reacción en contra. Como siempre que hay algo, siempre hay alguien que se posiciona en contra. Siempre ha sido así en el estudio de la fotografía. Y simplemente, yo creo que si te gusta y te gusta editar, y los resultados que obtienes son los que te satisfacen, y no los puedes o no quieres o no sabes conseguir de otra manera, pues eso es una manera tan lícita como el resto, vamos. Y para mí la edición está al mismo nivel que la iluminación en cuanto a expresividad. Si logras expresarte de una forma y logras expresarte de otra, pues la que mejor te deja. Hay gente que prefiere dedicar muchas horas a iluminar y hay gente que, pues, no, solo resuelvo en 3 minutos en el ordenador. Yo creo que es personal, como cualquier otra, como todas las de fotografía, vamos. Eso es. Lo que te Sí, pide el cuerpo. sí, sí. Disfruta.
Sí, es que es así, es el resultado. Oye, pues le falta algo, pues venga, lo acabo en edición. ¿Que no le falta nada? Pues oye, quizás simplemente un poco de contraste, de saturación y tal, porque la misma cámara ya te saca el archivo con unos acabados que a lo mejor no son los que tú querrías, ¿no? Y simplemente es editar un poco para conseguir el resultado que tú quieres conseguir, ¿no? Me ha venido a la cabeza ahora, y por eso os lo voy a poner, que hablando de esta hora, es importante quizá utilizar... pues no sé si en la fotografía de retrato, a veces sí, pero sobre todo en la fotografía de paisaje utilizar filtros, ¿no? Y de esto pues nos va a hablar alguien que no ha estado con nosotros todavía en ningún directo ni en carrete digital, pero creo que os va a sorprender porque tiene mucho que contarnos. En esta ocasión, Moisés Cugat, Fotomoiso, si no lo conocéis, seguidlo en Instagram, que tiene un trabajo muy chulo, nos va a hablar sobre filtros en la fotografía de paisaje. Vamos a ver que nos lo explique él. Hola, soy Fotomoiso y estoy aquí para presentaros lo que va a ser mi ponencia en el Congreso de Carrete Digital de este año 2021. Os voy a hablar sobre filtros, ¿vale? Sobre el uso de filtros en fotografía, sobre qué son los filtros, sobre cuándo utilizarlos, sobre por qué utilizarlos, básicamente centrándome en fotografía de paisaje. Os voy a hablar sobre tipos de filtros, os voy a hablar sobre graduados, os voy a hablar sobre filtros polarizadores, os voy a hablar sobre filtros ND, sobre filtros Black Mist, cuándo utilizar unos filtros, cuándo utilizar otros, qué buscar en un filtro, si tenemos que utilizar filtros roscados, si tenemos que utilizar portafiltros, un poco de todo, ¿vale? Para que os resulte mucho más fácil atacar a las fotos cuando tenéis que utilizar esos filtros. Junto a mi ponencia, sabéis que van a haber muchísimas otras por fantásticos fotógrafos y que os recomendaría que os echaseis un vistazo a todas ellas porque nos lo vamos a pasar muy bien. ¿De acuerdo? Un placer. Esperamos veros pronto. Chao. Bueno, pues como veis, el uso de los filtros en la fotografía de paisaje, por lo menos, es importante para todos aquellos que queréis conseguir la fotografía desde la cámara, ¿no? Creo que es importante el jugar un poco con la cámara y el entender cómo modificar la luz que tenemos para conseguir el resultado que buscamos, ¿no? Fran, sobre filtros, podríamos estar aquí hablando horas y más, ¿verdad? Entre todos los precios que tienen, que los filtros de buena calidad, si tienen un tamaño un poco grande, si se te van, me disuelto en ellos. Sí. La verdad que es lo mismo la pregunta que me hacías antes sobre editar o eliminar, y aquí pasa igual, es mejor hacer un HDR o varias tomas o juntarlas, pues depende. Si Hola, tienes presupuesto y te apetece perder un rato colocando filtros, pues yo lo prefiero, la verdad, disfruto más haciéndolo, pero hay gente que prefiere hacer un HDR y no invertir tanto dinero en filtros, que a fin de cuentas pues supone un problema económico y incluso a todos creo que manejamos estas cosas durante mucho tiempo les acaba rompiendo alguno y ver cómo se hacen años con 200 euros pues no le hace gracia a nadie. Incluso hay algunas situaciones que son muy difíciles de resolver con filtros, así que al final también hay algunas que tienes que resolver con software de edición, con Photoshop o con Lightroom a partir de varias tomas, depende del rango dinámico. Al final es que cada situación necesita herramientas diferentes. Y ahí es donde está la imaginación del fotógrafo, saber cuál es la herramienta que mejor le encaja. Si necesitas un alicate, un destornillador, un martillo. Claro. Y un alicate a veces te sirve de martillo también, si no tiene otra cosa. Sí, aunque no sea lo más aconsejable, pero bueno. Claro. Bueno, vamos a volver al retrato. Y dentro de la fotografía de retrato, yo creo que alguien que conozco desde hace mucho y siempre le he tenido como una referencia en la fotografía infantil. ¿Por qué? Por la sensibilidad que tiene, ¿no? Ana Cruz es una fotógrafa de familia y en el Congreso nos va a traer una conferencia en la que nos va a traer un tipo de... nos va a explicar cómo realiza un tipo de sesiones muy especial. Vamos que nos lo explique Ana, ya verás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, yo no sé si me conoces, mi nombre es Ana Cruz, soy fotógrafa profesional desde hace más de 10 años, especializada en familias. Realizo sesiones de fotos, pues como te imaginarás, a embarazos, recién nacidos, bebés, niños, bueno, y esto me viene porque aparte soy matrona
y bueno, adoro a las familias y por eso dentro de la fotografía profesional pues estoy totalmente centrada en ellas. Yo en la ponencia lo que te quiero enseñar es fotografía, la fotografía que yo hago, pero dentro del contexto de la ONG Almas Especiales. Ahí hago trabajos para familias que tienen niños y bebés con algún síndrome, enfermedad o discapacidad. Y la verdad es que estas familias echan de menos que no haya fotógrafos que se dediquen a sus circunstancias, a estas realidades familiares tan diferentes y tan poco conocidas. Así que por eso te quiero enseñar fotografía, pero dentro de este contexto, donde tú, además de hacer fotografía, también puedes ayudar a crear una conciencia social de estas realidades familiares, como a dar una buena sesión de fotos a estas familias con estos peques. Así que nada, encantada de que estés por aquí viéndome y espero verte en la ponencia. Venga, chao. La verdad es que estoy deseando verlo, porque tenemos gente espectacular, de verdad. Mira, se me ponen los pelos como escarpias. Ana Cruz, Carmen Gabaldón, también vamos a ver, que creo que has estado tú con ella estos días, ¿verdad? Sí, estuvimos este fin de semana trabajando juntos. Pues, perdón, Carmen, no quiero pisarte, porque como tampoco se escucha muy bien, no quiero pisarte. Pues es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy bonito, y en el caso de los niños de Carmen es muy basado en edición también, un trabajo muy delicado y potencia el resultado de lo que le ofrecen los niños después de mucha paciencia de andar correteando detrás de ellos. Y al final, pues si no fuera por esa edición que nos resalta tanto, pues la fotografía no sería la misma. Pues sí. Entonces, pues tengo muchísimas ganas de ver a gente como Carmen Gabaldón, como Ana Cruz, como, espérate, que voy a mirar por aquí a más fotógrafos que nos van a hablar sobre iluminación o sobre fotografía social. José Antonio Fernández, por ejemplo, nos va a hablar de iluminación en retrato. José Antonio Fernández, como seguro que ya sabréis, es el autor de los libros Sin Miedo al Flash y Sin Miedo al Retrato, que como veis, es como nosotros, que tampoco es muy original poniendo títulos. Oye, pero si el título te lo explica bien, ¿para qué te vas a complicar, no? Jorge Miguel Jaime nos va a hablar sobre iluminación en fotografía social. No sé, ¿quién más tenemos? Espera, que me saque. Hombre, tu amigo Edu Pereira, Fran. Amigo y vecino, el compañero. Sí, pues Edu Pereira nos va a hablar sobre edición en retrato. Edición en retrato, que recuerdo que nos dio una masterclass de esto mismo, en un encuentro carretero, que se nos cayó la baba, ¿eh? Tiene un trabajo de muy alto nivel, la verdad, que tiene un trabajo de lo mejor que hay en España ahora mismo en la especialidad a la que se dedica. Y cuando te lo cuentas, te parece todo tan sencillo, sí. Cuando te pones, realmente tampoco es tan difícil, dices, joder. Son una serie de cosas que hay que tener en cuenta, pero que tampoco son tremendamente complicadas. Sí, sí, pues él nos lo va a poner muy fácil, nos va a hacer que sea muy fácil. Ahora parece que se te escucha un poquito mejor, no sé qué has hecho. Fátima Ruiz, que nos va a hablar sobre fotografía creativa. No sé si conocéis a Fátima, pero es un tipo de fotografía muy diferente de lo habitual, y la verdad es que es muy creativa, porque además ella se curra también el atrecho, se curra el maquillaje, se hace autorretrato. O sea, es espectacular. No dejéis de verla porque es tremenda. Olaya Macías, que ya la tuvimos en el Día de la Fotografía de Paisaje, y nos va a explicar cómo integra el elemento humano dentro del paisaje. Espectacular, no os lo perdáis. ¿Quién más nos va a hablar sobre el retrato? ¿Quién tenemos por aquí? Abel Castro nos va a hablar sobre iluminación también. Bueno, y sobre retrato nos van a hablar todos estos, pero también sabemos que os gusta mucho la fotografía de paisaje, ¿no? La fotografía de naturaleza, la fotografía de paisaje. Y claro, pues sabéis que nosotros hemos traído a mucha gente hablando sobre fotografía de paisaje, porque a nosotros nos encanta también, ¿no? Tuve el gusto de tener en el programa hace unas semanas a Marco Antonio Álvarez y a Manuel Jesús García, que, por si no lo sabéis, son, digamos que, son dos de los fundadores de Carrete Digital. Marco Antonio Álvarez es el fundador y Manuel Jesús fue de los primeros en estar dentro de Carrete, ¿no? Y se ha montado un tinglado así muy chulo hablando sobre Islandia, que yo no sé qué tiene Islandia, que está todo el mundo allí.
Y bueno, pues se han montado una, digamos que es una agencia de viajes de fotografía especializada en llevar a gente y mostrar todo lo que ellos saben de fotografía en el campo, allí en Islandia. Fran, ¿tú, te apuntas tú a ir a Islandia con ellos o qué? Yo me apunto a Islandia con cualquiera, la verdad. Venga, Hay pues. muchos años que toman. Lo que pasa es que por una cosa o por otra, no voy viajando, viajando, no voy nunca, pero acabaré yendo. Pues todos que vamos a ir con ello. Venga, vamos a escuchar a Manuel Jesús que nos lo va a explicar. Muy buenas, muy buenas. Me cojáis ahora mismo con los últimos preparativos porque estoy haciendo la maleta. Porque el equipo de que va a Islandia nos vamos muy prontito a Islandia, nunca mejor dicho, que es donde nos gusta estar y donde vamos este año a prepararos el Congreso de Fotografía de Carrete Digital Foto 21. Tenemos un montón de planes, un montón de sorpresas preparadas que queremos grabar, si la isla y el tiempo nos lo permiten, pero estamos deseando de que sea así y de poder enseñaros pronto. Recordad, nos vemos en el Congreso Foto 21 con Carrete Digital y que ver en Islandia. Un abrazo. Muy majos, ¿eh? Marco Antonio Álvarez y Manuel Jesús. Manuel Jesús creo que ya andaba por aquí. Míralo, por aquí está en el chat del directo. Muy recomendable. Si queréis ir a Islandia, nosotros tarde o temprano iremos y si podemos ir de la mano de estos dos, de Kever en Islandia, pues estaremos encantadísimos. Y. Sí, en este tipo de viajes conviene ir con alguien que conozca el sitio porque te puedes meter en auténticos líos, puedes perder mucho el tiempo dando vueltas y alguien que te diga dónde estar, cómo estar y en qué momento y sobre todo que te pueda resolver algún problema si te surge, tanto técnico como de salud incluso, porque en un país extranjero las cosas se complican mucho. Y la verdad que de los viajes fotográficos que he hecho con gente que se dedica a esas cosas, los he aprovechado muchísimo, muchísimo. Yo seguramente el primero, por lo menos, me anima a ir con ellos. Para el año, a ver si hay suerte. A ver, Fran, dímelo que yo me apunto contigo, ¿eh? Si puedo, me apunto contigo, pero ya. Venga, pues ya quedamos. Para el año, venga. Ya tiempo que te van a medir. Iba a ir este año, me refiero con esto. Iba a ir el año pasado, la verdad, pero con esto del COVID y demás, Se ha ya complicado. está complicado. Y este también está complicado. Venga, pues que levante, de los que están aquí en el chat, que levante la mano quien se quiera ir a Islandia. Venga, id levantando la mano, va, a ver quién quiere. Yo. Bueno, y si vas a Islandia. Ahora, mira, ahora pondremos también una presentación de alguien que nos ha saludado por aquí por el chat, Sergio Arias, y que también va a estar por aquí en el Congreso. Ahora la ponemos. Pero es que tenía preparada otra de un tocayo tuyo, que yo creo que si estás en Islandia, seguramente, y es algo que valoramos mucho, sobre todo los que somos de ciudad, y al mirar al cielo por la noche no vemos nada, pues Julio Castro va a estar en el Congreso explicándonos cómo fotografiar la Vía Láctea, que seguro que en Islandia es muy fácil de hacer. Bueno, no creas tanto, ¿eh? No creas. Muy buenas a todos, amigos. Mi nombre es Julio Castro y hoy estoy aquí para presentaros la que va a ser mi ponencia durante el próximo Congreso Foto 2021 de Carrete Digital. Todos los que hacemos fotografía de paisaje nos hemos sentido atraídos en algún momento por la Vía Láctea, la cual es uno de los fenómenos nocturnos más espectaculares que podemos fotografiar. Durante mi conferencia veremos cómo sacarle el máximo partido a este tipo de fotografías nocturnas, haciendo un repaso de todo lo que tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de fotos, empezando por factores muy importantes como la planificación y el material necesario hasta el momento de la edición final, pasando por otros aspectos como la técnica en el momento de la toma o la composición. Por lo tanto, no os perdéis este año el Congreso Foto 2021, que viene cargado de increíbles ponencias que sin duda os van a encantar. Por lo tanto, nos vemos muy pronto. Pues ya ves, el señor Julio Castro, que está por aquí también con nosotros aquí en el chat. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues de Julio, que nos va a explicar cómo hacer fotografía a la Vía Láctea, pues vamos a ir con otro concepto que sabemos todos que es súper importante, que creo que tú y yo alguna vez hemos hablado un poco, poquito, sobre esto, y es que, ¿qué es más importante? ¿La técnica o la composición? Seguramente que la respuesta sea una combinación de ambas, ¿no? Pero en este congreso vamos a tener muy presente la importancia de la composición a la hora de hacer fotografía. Yo creo que tú sabes de qué va esto, ¿no? Un poco, Fran.
un poco, empiezo a entenderlo, empiezo a entender los conceptos Hola. Fundamentales, por lo menos, porque entender composición lleva toda la vida y técnica también lleva otra vida. Vale, pues necesitaríamos igual que tiene un gato para empezar a entender un poco de todo esto. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Mientras vas pensando, a ver, y vas pensando a ver que, y que nos expliques quién ha escrito tu libro de composición, si tú entiendes un poco, vamos a escuchar a Sergio Arias, que está por aquí también en el. Ahí va, te has ido, Fran. Que está aquí en el chat, y vamos a ver que nos va a hablar sobre la importancia del sujeto en la composición. Así que, dentro vídeo. Hola carreteros, mi nombre es Sergio Arias y os espero en el segundo congreso de fotografía Foto 2021 organizado por Carrete Digital del 25 al 28 de octubre. En él estaré dando una charla sobre composición, en la cual hablaré sobre la importancia que tiene el sujeto a la hora de hacer fotografías. Ah, y todo esto totalmente gratuito, así que os espero, hasta luego. Bueno, el sonido de Fran definitivamente ha dicho que ya está, que no puede más. O eso... Espérate, que está por aquí. Fran, iba a decir... ¿Me escuchas, Fran? Ahora sí. Hola, Fran. Ya estoy de vuelta, perdón, que se cayó eso. Sí, estás de vuelta. Te veo así. Espera. Eso ya es más complicado de arreglarlo. Ahora. Digo que te iba a decir que ha sido preguntarte esto de quién ha escrito el libro de composición y te has ido. Eso me... Yo no quiero saber nada. Bueno, hoy estamos hablando del congreso de mis libros. Yo no vine aquí a hablar de lo mío. Te has borrado ver, definitivamente. La composición es un tema muy, muy amplio. Y a medida que vas aprendiendo te das cuenta de lo poquito que sabes. Cuanto más profundizas, más tienes que profundizar, y cuando abres una puerta te das cuenta que hay otro pasillo lleno de puertas. Sí. Pues fíjate que me llega a pasar esto hace unos años y aún estaría dando vueltas, ¿eh? Lo que hace la experiencia, ¿eh? Bueno, oye, mira, que decimos que vamos a hablar de composición, que va a ser una disciplina que va a tener mucha presencia en el Congreso. Y alguien que no podía faltar en el Congreso, pero vaya, es que imposible que faltara, es el amigo Jesús Manuel García Flores, y que nos va a hablar sobre dos conceptos muy importantes, una en la que él es, bueno, en las dos es especialista él, ¿no? Pero en especial en el color y combinándola con la composición. Es decir, cómo utilizar el color como recurso compositivo. A ver qué nos cuenta Jesús. Hola a todos, mi nombre es Jesús García Flores, soy el autor del libro Teoría del color, aplicación práctica en fotografía, y como no podía ser de otro modo, en el Congreso Foto 2021 vamos a hablar sobre el color. A mí me gusta decir que una buena fotografía es aquella que transmite, y es indistinto que transmita sentimientos positivos o emociones negativas, da igual, el caso es que transmita. De no hacerlo, de no transmitir, esa imagen carecerá de vida, carecerá de alma, ¿no? Bueno, pues en mi ponencia os voy a mostrar cómo, y mediante el uso del color en la composición, es decir, antes de la captura, podemos enfatizar el mensaje que deseamos le llegue al espectador. Si os gusta el color y queréis iniciaros en ese tipo de metodología, no os podéis perder esta masterclass. Nos vemos en Foto 2021. Pues lo que dice Jesús, que no lo podéis perder. Es que no lo podéis perder, es que no va a tener perdón de Dios si os lo perdéis. Es que, de verdad... Yo creo que no hay concepto que nos dejemos fuera, porque tocamos todos los palos. Y hablando antes sobre fotografía nocturna, ¿has escrito algún libro sobre fotografía nocturna, Fran? No, ¿no? ¿Todavía? Pero bueno, no me faltan ideas. Bueno, pues tenemos a dos personas, a dos fotógrafos que llevan un montón de años hablando sobre fotografía nocturna, impartiendo cursos sobre fotografía nocturna, y además de una forma, pues, muy, ¿cómo te lo diría? Muy cercana, ¿no? De tal forma que a la vez que enseñan, porque son buenos formadores y buenos docentes, hacen que la gente se lo pase bien con ellos. Y son, pues, Paco Farero e Iván Sánchez. Primero vamos a escuchar a Paco, que se me está acumulando la faena.
Hola, buenas. Soy Paco Farero, fotógrafo profesional de fotografía nocturna, de naturaleza y de viajes. Y os quería presentar la charla que voy a realizar en el Congreso de Carrete Digital, que versará sobre técnicas avanzadas en fotografía nocturna y de larga exposición. En ella explicaré con todo detalle pues, algunas de las técnicas que utilizo por la noche, como pueden ser el doble enfoque en toma, la multiexposición o las levitaciones. Y espero que os guste, os entretenga y sea de vuestro interés. Pues hasta luego, nos vemos pronto. Chao. Bueno, pues técnicas avanzadas sobre fotografía nocturna. Fran, tú hace poco me dijiste que para tu último libro estabas buscando este tipo de fotografía, ¿no? Un poco fotografía nocturna para tocar un poco algunos palos diferentes dentro de la fotografía de paisaje, ¿verdad? Sí, forma parte de lo que es el paisaje, la noche también. De hecho, yo empecé a fotografía de paisaje de noche porque siempre me gustó la astronomía y bueno, a los 14 o 15 años empecé a hacer fotografía del cielo. Por aquel entonces utilizábamos película 400 ISO, la forzábamos a 300 en el revelado y de lo que sea. Hoy en día esto está simplificado de una forma increíble. Y Paco tiene un libro muy chulo, antes hablábamos de Islandia y sacó hace poquito un libro sobre esa zona, visitar el país, y no solo hay fotos muy interesantes, sino que también hay un montón de textos de cosas a tener en cuenta, y cuándo es mejor ir, cómo alquilar un coche, dónde estar, cómo estar. Será una ponencia muy interesante porque he estado allí un montón de veces. De hecho, creo que fue de los primeros fotógrafos en estar allí, como el volcán este, no me pronuncia, que tiene allí, fue de los primeros en mandar imágenes. Sí. En la cuarentena, se cogió los pártulos y se fue para allá. Sí, además que pasó una odisea importante para llegar allí, según me explicaba. Sí, sí, aquí en el canal tenemos un vídeo en el que él nos explica todo el proceso de ir y fotografiarlo. Muy interesante, la verdad, que si queréis conocerlo, visitarlo porque está muy chulo. Y os he dicho también que Iván Sánchez Fuski también iba a estar, ¿no? Pues hablando sobre fotografía sobre multiexposición en cámara. Que nos lo cuente él, a ver si es capaz de contarnos a ver qué significa eso. Hola amigos, mi nombre es Iván Sánchez Fuski. Seguramente lo primero que estés pensando cuando estés viendo estas fotografías es que se han realizado con la ayuda de un programa de edición. Y nada más lejos de la realidad. Gracias a la técnica de la multiexposición en cámara, aprenderás a realizar lo que tu imaginación quiera hacer. Sin retoques, sin programas, solo necesitarás tu cámara. Te enseñaré a realizar este tipo de fotografías ideal para fotografía nocturna y una nueva técnica muy útil para fotografía de paisaje que seguro que te enganchará desde el primer momento. ¿Te imaginas realizar una larga exposición con sol y sin necesidad de filtros de muchos pasos? Imagínate realizar una fotografía nocturna y obtener una luna nítida. Y todo en un solo RAW. Esto es solo el comienzo. Ven y aprende a utilizar la multiexposición en cámara y ábrete a un nuevo mundo creativo. Bueno, pues ¿tú has realizado alguna vez este tipo de fotografía? ¿De multiexposición en cámara? Ya, hace mucho tiempo cuando grabábamos películas y no tenías un cuerpo que te permitiera esa opción, no tenías sobre todo las canas, nos quedamos más pobres, andábamos con plantas, con tonterías, pues pensabas de toda la película, apretabas el embrague con la misma mano y pasabas el carrete muy despacito, patinabas sobre el embrague y lograbas una otra foto. Fue la primera, desde los retratos que hice de mí mismo, los retratos pues, con esta técnica. Hoy en día ya hay, la mayor parte de las cámaras ya te permiten hacer esas cosas y la otra opción, como antes, es hacerla directamente en edición, utilizar varios fotogramas, que también tiene sus ventajas y sus inconvenientes, cada uno que elija lo que quiera. Lo que no cabe duda es que todas estas charlas que estamos comentando es que tienen un nivel instructivo muy alto, la verdad. Hay gente que ha sacado cosas de la cabeza y que va a aportar muchísima información que va a hacer que la gente se lo pase muy bien y que aprenda muchas cosas. Y además temas muy novedosos, porque de estas cosas normalmente apenas se trata, ¿no? Mira, hablando sobre gente que aporta mucho, yo me acuerdo durante la pandemia, durante el confinamiento, perdón, que nos tiramos muchísimas horas grabando y hablando sobre composición contigo y con Javier Alonso Torre, hablando sobre composición, grabando un curso espectacular que tenemos en la
en la tienda de Carrete Digital como curso a la venta. Y como no, Javier Alonso Torre pues también tenía que estar aquí en este congreso hablando un poco pues sobre temas más conceptuales, ¿no? Sobre temas relacionados con la composición, pero desde un punto de vista diferente. Nos lo explica el mismo. Hola compañeros, muy buenas. Soy Javier Alonso Torre, fotógrafo de naturaleza y paisaje, y tengo el gusto de participar en este congreso de Carrete Digital. Voy a hablar un poquito, los que me conocéis sabéis que en mis paisajes intento dar mucha, mucha importancia a la composición, y nos vamos a centrar en un concepto que es básico en la composición, pero vamos a profundizar un poquito más. Suelo hablar de ello de una manera más ligera, nos vamos a meter ahí, vamos a estar hablando de armonía y contraste, de cómo el grado de contraste, el grado de armonía dentro de una imagen puede hacer que transmita unas cosas o que transmita otras. Es decir, vamos a poder crear paisajes con mayor intención, que no sean simplemente postales bonitas. Así que os animo a que veáis este congreso y sobre todo mi ponencia. Ya sabéis, ¿eh? Os invita a que veáis este congreso y sobre todo su ponencia. Importante. Muy bien. Oye, Javi, además de ser un gran fotógrafo, es una bellísima persona. Tengo gusto de conocerlo en persona, no como a ti, Fran, que no te conozco en persona. Y es una persona excelente. No dudo de que tú también lo seas, ¿eh? No quiero decir eso, no me malinterpretes, ¿eh? Pues eso. Es un hombre que tiene una capacidad de expresarse muy, muy alta. Mira, de la gente que tengo ya, me quedan un par de vídeos para mostraros. Claro, no vamos a ver la presentación de todos los que van a participar, porque estaríamos aquí hasta mañana, pero sí que me gustaría destacar un par de temáticas diferentes de lo que son, lo que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Lo que es iluminación, lo que es retrato, lo que es edición, lo que es paisaje y composición. Y pues para que veáis que también hay otro tipo de fotografía, pues no sé, por ejemplo, a ver, una persona que el año pasado estuvo aquí con nosotros. Hola, espérate, todo el mundo, me espérate, llamo. ¿Dónde vas? Espérate. Estuvo también con nosotros y es un tío que es que no le cabe los conocimientos en la cabeza y se le caen por todos lados y tiene que ir hablando y por eso habla tanto, en realidad, no es por otra cosa. Y es mi amigo y compañero Rubén Gabelli, que además es especialista en fotografía gastronómica. Bueno, él toca de todo, ¿no? Pero es especialista en fotografía gastronómica y ahora va a empezar una especie de tourné por toda España realizando talleres sobre fotografía gastronómica, que supongo que en el congreso algo nos contará. Vamos a escuchar qué se cuenta ahora. Hola a todo el mundo, me llamo Rubén Gabelli, soy fotógrafo gastronómico y en este segundo congreso de fotografía os voy a explicar cómo trabajo esta disciplina fotográfica que, por cierto, está muy de moda, está muy en auge. Si os habéis dado cuenta, la fotografía gastronómica tiene muchísima presencia, solamente hace falta mirar los hashtags relacionados con fotografía gastronómica y veréis la infinidad de fotografías o en redes sociales que hay de esta disciplina. Una disciplina que ha evolucionado y ha mutado mucho y no solamente cuenta con la fotografía de plato como tal que nos viene a la mente cuando pensamos en fotografía gastronómica, sino que abarcamos muchísimas más disciplinas como fotografía de arquitectura, fotografía de retrato también, fotografía de lifestyle. En este congreso os voy a explicar estas distintas modalidades que abarca esta disciplina fotográfica y cómo la trabajo yo desde el equipo mínimo necesario, luz de destello, luz natural, luz LED, todas estas cosas os las explicaré en este congreso de fotografía de Carrete Digital. Nos vemos. Pues lo que os digo, la importancia de la iluminación en cualquier tipo de fotografía y lo que puede dar el punto diferencial, ¿no? Ese valor extra en una fotografía gastronómica, ¿no? Y yo creo que esto va a ser un punto importante dentro de la conferencia de Rubén, ¿verdad, Fran? ¿Crees que la iluminación realmente es un punto diferencial a la hora de crear una buena fotografía gastronómica? Cualquier tipo de fotografía. Sin luz no hacemos fotos, y si la luz no es la adecuada, cualquier cosa que hagas, si la luz no es la adecuada, va a reducir drásticamente lo que quieres comunicar. Y no hay otra forma de verlo. Después lo puedes cambiar en producción.
volúmenes, colores, que la comida nos entra por los ojos, como dicen los cocineros. Y de hecho, una pena, porque muchísimos restaurantes tienen una carta que es bastante patética, incluso con unos fondos súper estridentes que reducen la importancia de las fotos. Al final, otro tema interesante para un congreso, como mostrar nuestro trabajo. Sí, sí, sí. Y bueno, ese es el problema de no contratar un buen fotógrafo, ¿eh?, a la hora de hacer la carta. Y otra disciplina que también vamos a tocar y que estoy muy contento de tener esta temática dentro del Congreso, porque realmente tiene muchos adeptos, pero no sé si quizá hay mucha o poca información en la red, ¿no? Y creo que, bueno, pues vamos a ver un tipo de fotografía, fotografía de aves, con Carlos Guevara, que ya lo tuvimos aquí también en el directo hace un tiempo. Y nos va a hablar, pues, sobre fotografía de aves. Nos lo explica el mismo. Hola, amigos fotógrafos de aves. En esta ponencia, lo que busco es, a través de una selección de fotografías, explicarles una serie de trucos, tips, elementos que me han servido a lo largo de estos años para obtener mis fotografías. Espero sea de gran utilidad para ustedes y que luego de terminar tengan herramientas para mejorar las fotografías que hasta ahora han venido tomando. Los espero en el Congreso de Carrete Digital. Gracias. Bueno, Carlos tiene un trabajo espectacular. Yo, cuando contacto con él para comentarle cualquier cosa, aprovecha siempre para ponerme los dientes largos y enviarme alguna foto que ha hecho en ese día o en el día anterior, en la salida anterior. Y bueno, pues la verdad es que es impresionante, es impresionante. Yo he probado alguna vez. ¿Tú has probado hacer fotografía de ave alguna vez, Fran? Sí, tengo alguna cosa con aves, pero la verdad que exigen demasiado tiempo para hacer resultados de calidad. Necesitan especializarse prácticamente y contar con un equipo y con mucho tiempo libre. Si además vives en una zona donde haya una facilidad para fotografiarlos, pues también cuenta a favor. Yo recuerdo cuando estuve fotografiando algunas especies en Escocia y apenas tienes 2 metros de separación con un cormorán, aquí como te ven a menos de 100 ya se escapan volando. Claro. Y eso también juega a favor de disfrutar de la experiencia. Pero aquí en España hay muy buen nivel de fotografía de aves en general. Bueno, en general de casi todo, pero la verdad que en aves hay muy buen nivel. En concursos internacionales hay mucho español. Eso es, pues nada, si queréis conocer el trabajo de Carlos, la verdad es que es impresionante, ya os digo. Fue fotógrafo del mes en Carrete Digital hace un tiempo y también estuvo aquí con nosotros en un directo y explicándonos algunos tips, algunos trucos para hacer fotografía de aves y bueno, en este congreso vais a combinar esa información que nos dio y la verdad es que vais a disfrutar muchísimo. ¿Y qué os parece si os digo que también podemos hacer fotografía con algo que no sea una cámara réflex o una cámara sin espejo? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser eso? Fran, ¿tú qué crees? Una caja de galletas. ¿Eh? Una caja de galletas. Sí, con un agujero, ¿no? espera, que nos va a explicar alguien que vamos a ver. Estad atentos porque es muy corto. ¿Qué tal, chicos y chicas? Nos vemos en el segundo congreso de carretedigital.com, donde os hablaré de fotografía con el móvil. Chao, chao. Nada, que le hemos pillado haciendo fotos y estaba muy ocupado, para decir nada más. Bueno, pues nuestro amigo Jesús García Sutil, el gran amigo nuestro y fotógrafo excepcional, un tío con recursos, ¿no? Como hablábamos antes. Y nos va a hablar sobre fotografía móvil, ¿no? Que es algo en lo que él se está especializando, que él es ahora embajador de Xiaomi, está practicando muchísimo, está testeando nuevos terminales, nuevas funciones de las cámaras dentro de los móviles y, según nos contó, van a venir cosas muy interesantes aquí en el futuro y creo que mejor que él no nos lo va a explicar nadie. Así que en el congreso va a estar también Jesús explicándonos, pues, qué nos depara el futuro en relación a la fotografía con el móvil. Anda, míralo, si está por aquí también. Jesúsillo. Bueno, pues eso. Lo dicho, pues no lo perdáis. Ahora que os hemos explicado todo lo que podemos encontrar en el congreso,
Yo creo que es el momento de que vosotros decidáis si os atrae, si no os atrae, si os gusta, si no os gusta. Hay muchísima más gente dentro del Congreso. A ver si me he dejado a alguien. Por ejemplo, tenemos algunos invitados sorpresa, es decir, que nos hemos guardado su participación, el anuncio de su participación para más adelante, lo iremos comunicando pues en las próximas semanas, ¿vale? Pero, por ejemplo, no sé, Javier de la Torre también estará presente hablando sobre una conferencia muy chula que es el conocer el por qué tu foto no funciona. No creo que tú y yo, Fran, hicimos algo así hace tiempo, el saber explicarla, analizar una fotografía para saber cómo, por qué no funciona, ¿no? Y Javier, pues... ¿Cómo mejorar? Es la parte importante. ¿Cómo evitar ese problema? Claro, pero es importante analizarlo, conocer ese problema para luego poner la solución, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, tenemos que mejorar, pero ¿qué tenemos que mejorar si no sabemos analizar nuestro trabajo, ¿no? Claro. Juan Pablo de Miguel también estará con nosotros hablándonos sobre la fotografía perfecta, los conceptos que hay que tener en cuenta para intentar realizar la fotografía más perfecta que podamos, porque ya sabemos que el tema de la fotografía, el concepto como fotografía perfecta como concepto es algo pues un poco, ¿no?, conceptual, es un poco inasumible, difuso, es verdad. Ignasi Blanca nos va a contar. Este es muy interesante, y yo creo que a más de uno le va a remover la conciencia. Ignasi Blanca nos va a explicar cómo tener seguras nuestras fotos. Es decir, cómo asegurarlas de forma que si pasa cualquier cosa, las tengamos seguras, las tengamos en buenas manos para que no las perdamos. Porque tú imagínate que tenemos una biblioteca de fotografías en un disco duro y de un día al otro, tú sabes que los discos duros tienen esa peculiaridad, que van bien hasta que no van. Sí, hace poquito salió en la prensa que quiero recordar que Mago de Oz, que perdieron una buena parte de una producción que debió valer muchísimo dinero porque no había copia. Imagínate. Y Toy Story estuvo a punto de desaparecer la empresa porque casi perdieron también un 60 o un 70% del trabajo. Imagínate si nos hubiéramos perdido esa peli, ¿eh? Ha sido... Esa es más, porque si llega a ir mal esa, no hubiera hecho el resto. Claro, ha sido una excusa perfecta para mantener a nuestros hijos tranquilos en el sofá. Mientras... Bueno, y a nosotros, que yo creo que la primera ya la vi yo de pequeño también. O sea que... ¿Qué más os explico? Yo creo que ya más o menos hemos visto todos los que van a participar. Vale, Marta Breto y Tato Rosés, que nos van a hablar sobre fotografía nocturna, Marta, y Tato Rosés nos va a hablar sobre edición HDR, cómo conseguir un HDR. Yo creo que ya... perdón, Fernando Sánchez, nuestro compañero de aquí de hace un montón de años, que está aquí en Carrete desde hace un montón de años, nos va a hablar sobre un método que ha experimentado él, ¿no?, para crear fotografías en blanco y negro, para editarlas, ¿no?, y para conseguir una fotografía en blanco y negro perfecta. Víctor Kenzo, que es un fotógrafo de moda, nos va a explicar cómo hacer fotografía de retrato de moda, en exteriores, cómo iluminar, o sea, muy interesante, no os lo perdáis también. Y vale, ya creo que ya he dicho todos los que tenemos ya por aquí. Sí, yo creo que están todos ya. Pues bueno, yo creo que están todos, que no es poco, ¿no? Pues ya... ¿Puedes repetir? Porque yo ya me perdí. Sí. Toda esta gente ya hace un buen rato. Sí, Fran, espera un momentillo. Ahora te lo repito todo. Tú espera. Desde el principio, es mejor. Venga, vale. Bueno, pues ahora sabiendo cuáles son estos ponentes, aquí en el... Ay, espérate, que no ha salido. Aquí en el chat, ¿vale?, os he puesto el enlace para poder registraros de forma totalmente gratuita. Como os he explicado al principio, tenemos dos modalidades dentro de la inscripción a este congreso, que digamos que es el concepto freemium. Es decir, hay una parte free, es decir, vais a poder registraros. Es indispensable registrarse, eso sí, os tenéis que registrar para ver el congreso. Si no, no lo podréis ver, Lo podréis ver de forma gratuita a las primeras 24 horas después del estreno de cada una de las conferencias, y una vez hayan pasado 24 horas, ese vídeo, ese estreno, ¡pum!, desaparecerá como por arte de magia, ¿no?
Y entonces, si has comprado tu pase premium, que son 47 euros masiva antes del día 25, luego subirá de precio. Si has comprado ese pase, pues podrás verlo tranquilamente, cuando quieras, las veces que quieras, a tu disposición, para siempre. ¿Vale? Otra cosa más. Si compráis este pase premium, vais a tener también la posibilidad, ojo ahí, con lo que os voy a dar, de llevaros por 17 euros más, solo 17 euros más masiva. Siempre digo masiva aparte porque dependiendo de dónde lo compréis es un tipo diferente, ¿vale? Os vais a poder también llevar el congreso del año pasado, si no lo tenéis, evidentemente, si lo tenéis, pues no. Pero si no lo tenéis, comprando el congreso de este año y por 17 euros más, vais a poder también llevaros el congreso del año pasado de forma íntegra. 40 conferencias más, es decir, por poco más de 60 euros vais a poder tener 80 conferencias sobre fotografía. O sea, y es que ya no os da tiempo a ver nada más. O sea, compréis esto y ya no os da tiempo de ver nada más en toda la vida. Ahí tenéis la posibilidad, ¿vale? De hacerlo. Y recordad que estamos. La repartición de estos ingresos del congreso van a ser el 40% para el ponente del que venga ese comprador. Es decir, si tú quieres que ese dinero vaya a un ponente determinado, ve a su red social, escríbele un mensaje directo, díselo, oye, pásame el enlace que quiero comprarlo a través tuyo. Lo compréis a través de él y el 40% de esos ingresos van para él. El 50% va para nosotros y el 10% restante lo vamos a donar a la Asociación Española contra el Cáncer. A ver si conseguimos poquito a poquito entre todos que la investigación avance. Y sí, la COVID es algo muy grave, es un problema que tenemos, pero el cáncer sigue estando ahí. Y yo creo que haremos bien de no olvidarlo, porque todos tenemos a uno o varios conocidos que lo han sufrido y creo que se merece el hecho de que gente que está estudiando cómo combatirlo pueda tener medios para poder descubrir, para poder experimentar y conseguir una vacuna o medicación o algo que por lo menos remita o haga que las causas del cáncer podamos evitarlas de alguna forma, ¿no? Bueno, Fran, pues yo creo que hasta aquí ha llegado la explicación de lo que va a ser el congreso Foto 21. Desde aquí os invito tanto a ti, Fran, como a la gente que está en el chat, a que si ha quedado alguna duda, si podemos ayudarles, si hay algo que no nos hayamos expresado bien, que seguramente es muy posible que haya algo que no haya quedado bastante claro, pues que nos lo hagan saber. Mientras va llegando mientras va llegando el mensaje a la gente, déjame recordar que vamos a tener un patrocinador especial. Vosotros sabéis que yo trabajo en una tienda de fotografía de aquí de Barcelona que se llama Fotoca. Y Fotoca ha visto el percal, ha visto que esto es importante y ha dicho, oye, pues nosotros queremos también participar, ¿vale? Así que van a ser el patrocinador oficial de este evento del Congreso Foto 2021 de Carrete Digital. Fotoca.es, ya sabéis, es la tienda de fotografía especializada en fotografía, vídeo, audio, todo lo que tenga que ver con la fotografía y con el vídeo, ¿vale? En su página web vais a encontrar de todo. Pero la parte que a mí me atañe y que me gusta siempre aconsejar es esta de aquí. Ahora mismo lo estoy enseñando a todos, ¿vale? El Fotoclub. El Fotoclub es un club social, una comunidad de fotógrafos pues interesados en la fotografía que desde Fotoca queremos llevaros a la fotografía para que vosotros podáis disfrutar de ella de la mejor forma, ¿no? Y para eso, ¿qué hacemos? Pues simplemente por entrar en el Fotoclub os vamos a regalar un vale de 20 euros para vuestra próxima compra en Fotoca. Os voy a dejar luego por aquí también el enlace para que podáis apuntaros, pero yo creo que es muy interesante porque a la vez que os apuntáis, a la vez que vais a recibir novedades, noticias,
nuevos productos a la vez que descubrís todo esto, vais a poder llevaros 20 euros para vuestra próxima compra, eso sí, superior a 100 euros en la tienda de Fotoca, que la verdad es que tiene los mejores precios dentro de todos los que son las tiendas en España, tiene los mejores precios. Vamos a realizar también sorteos exclusivos cada mes en el perfil de Instagram. Hay cursos en los que vas a poder aprender a usar tu cámara. Es decir, tú tienes tu cámara abandonada en casa, que ya no la tocas porque no sabes cómo va. Y te da mucha pereza porque es que no sabes cómo va y te da pánico coger el manual. Pues en Fotoca tienen cursos especializados para enseñarte el funcionamiento de tu cámara, para que aprendas a sacarle el máximo partido, ¿vale? Y es una de las secciones más interesantes dentro del Fotoclub, ¿vale? Una sección prueba tu cámara, es decir, si tú estás interesado en comprar una cámara nueva, pues te pones en contacto con Fotoca y te hacen unas preguntas y tal, y si realmente te interesa probar esta cámara, nosotros, Fotoca, te la deja y la podéis probar, y luego, pues, si te interesa, te la compras, y si no, pues nada, no pasa nada, ¿vale? Y muchas otras cosas más que vas a poder ver aquí en el Fotoclub. ¿Veis? Que aquí salgo yo con mi compañero, con Chus, explicando todas estas ventajas, ¿vale? Os dejo el enlace por aquí, en los comentarios o en la descripción del programa. Y nada, pues agradecer mucho la predisposición de Fotoca en promocionar, en darnos apoyo en este congreso. Venga, preguntitas que tengáis por ahí. Fran, ¿a ti qué te parece? ¿Va? ¿Tienes alguna pregunta? Me parece que no dijimos la fecha en la que va a ser. ¿No? ¿No lo hemos dicho? Te lanzaste ahí al ruedo, yo creo que no lo hemos dicho. Sí, creo que lo he dicho al principio. Seguramente habrá gente que haya entrado más tarde y como lo he dicho al principio, no se sabrá. Pero bueno, no pasa nada, yo os lo digo. El Congreso Foto 2021, como su propio nombre indica, va a ser en 2021. ¿Eh? Ah, bien. Está bien. Hay que esperar el 2022, qué suerte. Está bien saberlo, ¿eh? Del 25 al 28 de octubre. Cada uno de estos días vamos a ofreceros, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, 10 conferencias cada día. Cada uno de estos 4 días os vamos a ofrecer 4 conferencias. Otra cosa más. Quien compre el pase, ¿vale? Quien compre el pase para ver todas las conferencias y los carreteros VIP, los que ya son suscriptores del carrete digital, van a poder disfrutar cada noche de un encuentro carretero. Sabéis que nosotros cada mes celebramos un encuentro carretero, que es una videoconferencia entre Fran, yo y algún otro fotógrafo especializado en alguna temática concreta de la fotografía. Pues durante los 4 días del evento vamos a celebrar esos encuentros carreteros exclusivamente para todos aquellos que compren el pase y para los que ya son suscriptores de Carrete Digital, para los carreteros VIP, ¿vale? Así que esa es otra ventaja que te vas a poder llevar si compras el pase. Y esto será, pues eso, cuando acabe el día. El día es de 10 a 8 y a las 9 empezamos nosotros. Estaremos ahí conectados con todos los que queráis seguirnos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más cositas por aquí? Venga. José Antonio Fernández dice, buen patrocinador. Hombre, el mejor. ¿Qué quieres que te diga? Con el vale, ¿en cuánto se me quedaría la Canon 1DSR? Pues en 20 euros menos. Mercedes, los que hemos estado aquí entramos en el sorteo del viaje a Islandia, ¿verdad? Sí, de 2 viajes a Islandia. Mercedes. Para ir con la pareja y con los hijos, no hay ningún problema, ¿no? Los que quieras, y con todos los gastos pagados. Y el perro, y el gato, y la suegra, porque allí quiere ir todo el mundo. Y el periquito, con la jaula, también. Pues eso. Nada, Fran, pues yo creo que si la gente tiene dudas, ya sabéis, nos podéis dejar un comentario en el vídeo para todos aquellos que lo vean también a posteriori, que son muchos los que no pueden seguirnos hasta esta hora y supongo que lo verán más tarde. Os voy a colgar el enlace para que veáis todo lo que os espera dentro del Foto 2021, del Congreso sobre Fotografía Online de Carrete Digital. Y nada, oye, que si os ha gustado, si os gusta este proyecto, pues ya sabéis que hoy no lo he dicho, pero igualmente nos podéis dejar un like, y si no estáis suscritos al canal, pues ya sabéis, suscribíos al canal de YouTube de Carrete Digital, y vaya a decir de Fotoca. También os podéis suscribir de Carrete Digital y uniros a los más de 11.400 personas que ya
son fans nuestros, quizás son seguidores nuestros aquí en nuestro canal de YouTube, que tanto nos gusta estar aquí con todos vosotros en directo cada lunes a las 9:30 de la noche. Fran, te espero la semana que viene en tu casa. ¿Estarás en tu casa o qué? Con mejor sonido, seguramente, con mejor imagen, con luz ahí que me ponga bien, y tuvo que ser así. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, sobre todo por el esfuerzo que has hecho en estar aquí, que se te agradece un montón, de verdad, y valoro muchísimo que, aunque no haya sido el mejor de los sonidos, que por lo menos hayas estado aquí echando un cable y llevando toda esta información a todo el mundo. Muchísimas gracias, Fran. Pues a ver, si nos vemos prontito, ya queda menos para el Congreso. Muy bien. Pues deseando que llegue el Congreso, nada, muchísimas gracias a todos y lo dicho, nos vemos la semana que viene en un nuevo directo, lunes a las 9:30. Aquí estaremos puntuales como un clavo. 9:30, el lunes que viene, en directo. Os espero en el Congreso Foto 2021. Hasta bye, luego. Bye. Otra.